en cuestión de esa municipalidad tiene los brazos abiertos y les agradece su presencia y creo que vamos a conseguir muchas cosas con ustedes. Yo pienso que la Universidad de Ciencia y Innovación, mi posición sale de la Universidad Nacional de Trujillo, proporcional también, pero soy un médico del pueblo, y un médico que hace de todo y que mi profesión no me ha dado grandezas, pero me da la satisfacción de servir a un pueblo como Negritos, no siendo negriteño, y que me siento orgulloso en este momento de tomar este cargo para ver si quisiera hacer cosas por el pueblo. Necesitamos el alcalde y realmente todo el consejo universitario, pues creemos en que las dos instituciones pueden trabajar conjuntamente por el desarrollo del distrito. Nosotros, yo quiero decirles, nosotros empezamos a trabajar en el CENCA de Petrotec el año 1998. Estuvimos aquí en Negritos dos años más, hasta 2000. Luego nos pasamos a nuestro local en la Avenida B, en el Loca, que nos donó Petroperú. ¿No? O sea, que nosotros también como universidad hemos estado presentes, de cierta forma, hace muchos años en Negritos, y los mejores recuerdos tenemos aquí de esta zona como escuela de posgrado, ¿no? Donde hemos trabajado las maestrías de Ingeniería Ambiental y de Administración de Empresas. Queríamos conversando, porque hemos hecho un consejo universitario del bus y hemos tomado, pues, hemos conversado de que el Negritos no debe ser, para los estudiantes y para nuestro IDEPUM, no debe ser un tema distante y alejado, ¿no? De que, de cierta forma, esta reunión debe tener alguna forma de beneficio, que debe ser para los estudiantes de Negritos, y queremos en su persona decir que los estudiantes de Negritos que vayan hacia el punto, pues deben tener un porcentaje de descuento de un 20% en los estudios para el IDEPUM. ¿Para qué? Para promover que los estudiantes vayan hacia Talara, hacia el local, hacia la biblioteca, ¿no? En la Avenida B, en nuestro local, a estudiar. Y sea usted, pues, señor alcalde, de cierta forma, el difusor de esa decisión que hemos tomado, de ese beneficio que hemos tomado para los estudiantes de Negritos, que están muy cerca, ¿verdad? Que pues haya una oportunidad a los estudiantes de que estén del cuarto, quinto y media, y que vayan hacia estudiar al IDEPUM, al centro PRE que tenemos ahí en la Avenida B, en el local. Gracias, señor director, vamos a tomar en cuenta para poder capitalizar y poder mandar que haya los jóvenes de Negritos. Sí, el doctor Torres, que es el decano de la Facultad de Medicina. Sí, su colega. Sí, el arquitecto David Chapehuanca, decano de la Facultad de Arquitectura. Nuestro vicerrector académico, el doctor Miguel Gil de Mojica. El decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Omar Betis, doctor Omar Betis. El decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, el profesor Cáceres. Nuestro representante del Colegio de Asociación de Profesionales de Universidad Nacional de Cuidado, el doctor decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, el doctor Rosales, Hugo Rosales, el decano de la Facultad de Ciencias, el magíster Juan Rivas, la doctora decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, la doctora decana de la Facultad de Medicina. Era de trasladar una sucursal de tecnológico de la Universidad Nacional al distrito de Medellín, incluso unas carreras que se estaban formando como era técnico en el petróleo, en seguridad y medio ambiente, ¿no? Y me parece que el turismo quería tratar que está bastante bien avanzado el proyecto, que sería, pues, algo interesante que lo pudiesen retomarlo como una posibilidad de trasladar el tecnológico, una sucursal del tecnológico aquí en el distrito de Negritos. Y que había un colegio que estaba abandonado, que lo iban a implementar, donde íbamos a trabajar. Eso se llevó al. El beneficio sería directo para la juventud de Negriteña de tener un tecnológico de una universidad aquí, ¿no? Y de que no vayan hasta Río de estudiar, sino que sea aquí en Negritos, ¿verdad? Que tengan
una oficina descentralizada. Descentralizada. Una sucursal, claro, una sucursal. Una filial. O sea, que se den las clases aquí. Y específicamente sobre temas de especialidades de la zona. Una especialidad técnica en gas y petróleo, seguridad del ambiente, turismo y pesca. Pesca sería la otra. Pesca sería la otra. Cuente con nosotros, señor alcalde, para cualquier proyecto educativo, de formación, de capacitación,